Pelota de Lodeiro para Tevez, atención. Aquí está Tevez, el centro que viene adentro. Desvió, Maromero salva. Señoras y señores, en contra. Vuelve a jugar a la chica River. Se empezará a complicar, pregunta. Una pelota que limpió Cubas en el medio, prolongó sobre la derecha. Tevez protege acá bien la posición, descarga hacia atrás y la reacción de Barovero fue fantástica. Se colaba. Señoras y señores. Bueno, pero siendo zurdo Insaurralde va a ser difícil que no lo muevan, ¿no? Pero por eso será Tobio la dupla. Señoras y señores, esto puede ser roja, ¿eh? Sí. Roja, roja directa. Bueno, lo hablamos con Arruebarrena antes del partido. Se había hablado de las expulsiones. Boca con 10 en 10 minutos y a los 2 minutos olfateamos que estaba ya picado el partido. Expulsado. Expulsado Silva, ¿no? Sí. Fue por lo menos una decisión con muchísimo riesgo. Y no hay nada que reprochar. Va arriba. No hay nada que reprochar. 10. Va Mora. Penal. Penal, penal, señores. Penal. Lutó. Claro que sí, penal. Penal para River. Clara mano. Saltó. Lutó no lo advirtió. Se lo cantaron de afuera porque tardó 5 segundos más o menos. Claro penal para River. Esta vez sí dado por Lustó. Sí, pero fue muy exagerada el brazo arriba. No sé por qué se tomó 3 segundos, pero ahí vemos. Increíble. 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 Lo de Tevez. Le tira el brazo de vole. Se viene River por el primer gol. ¿Cuánto va? 18. Así va. Piculici. ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Piculici, 18. River 1. Boca 0. Piculici de penal lo hizo. Muy sereno Piculici. La rinconó. Muchos fallos allí. Como vemos, elige el otro palo y Piculici con la cara interna, suave, mirando la pelota, pone el gol. Muchos fallos en Boca, ¿eh? Muchos fallos que no estaban en ninguna libreta, ¿eh? Saca la pelota. Bueno. Barovero no está acostumbrado a los fulles, por eso. Eso. Le debe doler. Arriba, arriba, arriba. En el cuello. Sí, ojo, porque se había parado y se cayó de nuevo. No sé si le arrojaron algo a Barovero. Es llamativo, ¿no? Lo sucedido. Viene Tevez para hablar con el Vasco Arruebarrena. Ah, le arrojaron algo. Ahí, sí. Debajo de la oreja. Es que ahí, Mariano, estás muy... Lodeiro, Pérez, atención. Va para Carlos Tevez, se viene Boca por el empate. Ahí está Tevez. Señoras y señores. Fue Maidana el que llegó casi para morderlo. Choca al defensor, lo choca Balanta, va a buscarlo sabiendo que le puede interferir en el pase. Ahí habilitaba Bangione y después tal vez ahí tardó un segundo más de arriba. No. Un estado de nervios que es incomprensible. A casi. Ver. Esta es la primera, ¿no? La de recién, hace un minuto. Ahí está, es claro, roja. Era roja. Era directa. Roja directa. Sí. Star.net te da la oportunidad de por lo menos ser como él y participar para tener bueno, auricular el chao. Reloj. Amarilla, roja, roja Peruzzi. Señoras y señores, roja Peruzzi por estirar la pierna en otra dividida.
Mamita. Se presentaba mucho más pacífico este segundo tiempo y ahora esto. Qué noche. Mauro Nava le está diciendo junto a Diego Marquich que vuelva a la línea de cuatro después de esta expulsión de Peruzzi. Yo creo que no es para roja esto. Yo creo que es para amarilla, a lo sumo. Allí va la tercera modificación en Boca. Sí, sí. Mínimo. Y muy parcial al Peruzzi fue. Mínimo amarilla. Claro. Ojo abajo. Increíble lo del... Lo van a molestar al Cata Díaz. No, roja al Cata Díaz. Roja al Cata Díaz, seguramente porque algo le dijo. No a vos, le dice el Cata Díaz. Expulsado con 8 Boca. Le está explicando a Oriol lo que le dijo. Y Cata Díaz. Así con la plateadita de River. Y entró Moreno a la cancha por Daniel Osvaldo. Ahí Osvaldo le baja también Daniel el pulgar a los muchachos de River. Posiblemente estuvo fuera de control en el primer tiempo. Y el árbitro que en el upa, segundo... Upa, Maidana, sí. Tevez, roja para Maidana. Wow. Y ahora manotazo de Maidana Chávez. Y ahora batalla campal. Señores, se agarran a trompadas. Esto iba a pasar. A los 2 minutos se lo advertimos. Bueno, lo tiene que suspender ya el partido. 35 minutos, esto no puede seguir. Esto tiene que ver acá Pisculichi con alguien, ¿eh? Ocurrió. Y Tevez le gritaba a la distancia abriéndose del sector cuando Orión estaba intentando separar. Pisculichi que mira a alguien que me parece que algo le decía. Me parece Galodeiro. Sí. Suspendido me parece. Sí, el partido se tiene que suspender, sí. No puede seguir. Ya está. Ah, qué sé yo, me parece, ¿no? Esto es... A ver. Patricio, ¿está suspendido? Y acá Matías Vizcay dice que Chávez le fue a pegar a alguien, no sé a quién. Ahí el Vasco saca a todos los futbolistas de Boca, Osvaldo también enojado. ¿Qué entendió Maidana? ¿Que simuló Tevez o pasó algo más? Porque nosotros lo vimos caído ya Tevez, después de producido el acercamiento, ¿eh? Tevez fue, no llegó a impactar, pero se deja caer la calentura. Ahí está, ¿ves? Fíjate. Le tira el cabezazo. Era roja, por más que es dar o intentar. Era roja para Maidana. El árbitro que, en lugar de apaciguar en el segundo tiempo... Le saltó Colazo, saltó Tobio. Desequilibró el partido. Pide Moreno, Balanta se para, Lario se para. Más allá del permanente... Pisculichi con alguien acá, ¿ves?